Sara Carbonero ha compartido un emotivo texto en sus redes, donde ha reflexionado sobre la valentía, y su amiga Isabel Jiménez ha sido de las primeras en reaccionar. Después de haber afrontado una dura lucha contra el cáncer, queda claro que Carbonero valora cada instante. Y justo por eso disfruta compartiendo este tipo de reflexiones en la que deja entrever cómo se encuentra. Compartiendo lo que ha definido como uno de los atardeceres más impresionantes que ha visto en su vida, Sara Carbonero ha querido recordar un viaje muy especial que hizo a Marruecos. Ser valiente es movimiento, se sinceraba. Valiente es quien enarbola la verdad más dolorosa hasta la cumbre final y la diluye con el viento, definía las sensaciones que había experimentado. Publicación en la que Isabel Jiménez no ha dudado en comentar, dejando claro lo mucho que quiere y apoya a su íntima amiga. Horizonte, ha escrito de manera escueta junto a un corazón. La amistad de Sara Carbonero e Isabel Jiménez es una de las más fuertes que podemos ver dentro del panorama famosil. Es más, la presentadora de informativos ha estado al lado de Sara Carbonero en sus peores momentos, acompañándola en el hospital y sin soltarla de la mano. Desde que se conocieron, ambas sintieron un fuerte lazo de unión. Fue detrás de las cámaras de Telecinco donde se forjaba esta amistad que han mantenido durante muchos años, montaje de fotos de primer plano de la princesa Leonor y al lado, en el interior de un circulito, su abuelo, el rey emérito don Juan Carlos I, con rostro serio aunque, tal y como ellas mismas confesaron, los inicios no fueron los mejores. Me fichan y me quedo yo sola al mediodía en Informativos Telecinco y Sara Carbonero se incorpora de vacaciones, explicaba Jiménez. Lo normal es que alguien nos hubiera presentado, vais a trabajar juntas y a compartir plató, pero no. Nadie nos presenta, contaba en Martínez y Hermanos. Al parecer, la timidez de Sara Carbonero le hizo dar una imagen muy diferente a la que tiene actualmente Jiménez de ella. Un primer encuentro bastante fallido que hoy recuerdan entre risas, yo estaba expectante pensando que me iba a saludar con cariño. Llega Sara, se sienta en su sitio y me dice hola, asegura Isabel Jiménez. Ah, qué maja. Mientras que, en el caso de Carbonero, ella culpa a su mala visión de la reacción tan brusca que tuvo al conocer a su amiga.